¿Qué es esto? Una caja. ¿Qué? Una caja. Enséñamela. Ábrela. No me la apuntes. Voltéala. No pasa nada. Siéntate. ¿Está bueno? Aún no es temporada, pero ya hay algunos maduros. Está rico, gracias. ¿Estás huyendo? Algo así. Del pueblo. Antes tenía vestidos como ese. Los compraba en el pueblo. Eres una... ¿Crees en ellas? Mucha gente cree en ellas. Yo nunca he visto una. He visto cómo las tratan. Cómo la gente se reúne alrededor de las hogueras y las... Yo sé. ¿Y qué le pasó a tus vestidos? Ya no puedo usarlos. Pero no importa, no sirven mucho para el campo. ¿Hacia dónde vas? No muy lejos. ¿Qué vas a hacer? Cumplir una promesa. ¿A quién? A alguien que me amó. Puedes pasar la noche en mi casa. Si quieres... Puedes llevarte unas verduras en la mañana. Gracias. ¿Te juntas con esas putas? ¿Crees que voy a dejar que una de ellas viva en mi casa? ¡Tú no eres de esas putas!
Ahora sí te vamos a quemar. ¿Eres imbécil o qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Vender una hoguera? ¿Sabes lo que le va a pasar a esta? ¿Y tú? Agradece que eres mi mujer. ¡Quieta, cabrona! ¡Puta! ¡Perra! Si te vuelvo a ver por aquí, te mato. ¿Entonces tu papá creía en duendes? Sí. Bueno, creía en la gente. Cuando nos robaban, prefería creer que en realidad lo habían hecho unos duendes. ¿Y tú, en qué crees? Creo que me estás desvistiendo con la mirada. ¿Ah, sí? Sí. Un día te voy a besar enfrente de todo el pueblo. Y si nos quieren linchar, nos vamos en nuestras escobas. ¿Y a dónde iríamos? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ¿por qué no? Podríamos poner un huerto, construir una choza. ¿Estás loca? Sí, ya me han dicho eso antes. Nunca me dejaría ir. ¿Y necesita su permiso? Hay que escaparnos. Sabes que no puedo. Bueno. Entonces, por lo menos dime que vamos a regresar. ¿Me lo prometes? Sí, lo prometo.